Ahora que volvió a tener un excelente número de máquinas, 17 autos largaron en esta divisional, siendo junto a la N1 las más numerosas del fin de semana con, decíamos, 17 autos cada una. Esta clase fue ganada por Eduardo Durante y Lisandro Baillo, quienes tenemos en pantalla en una clase muy luchada y casi sin diferencias entre los primeros puestos en todo el fin de semana. Durante, que de esta manera logró su segundo triunfo, el primero había sido en Benito Juárez el año pasado, terminó superando por solo 3 segundos a Mauro Minetti. Mauro Minetti y Damián Soria quedaron en la segunda posición, lo que les sirve para ser ahora los nuevos líderes en el campeonato de esta divisional. 3 segundos 8 décimas solamente los separaron del primer puesto y mantuvieron una gran lucha en las dos jornadas con quien finalmente fue el ganador. El sábado por el segundo lugar fue esa lucha, cuando lideraba Andrés Manso, y el domingo por el primer puesto en esta gran divisional muy luchada y, como decíamos, con muy poca diferencia. 3 segundos 8 décimas de Durante sobre Mauro Minetti y Damián Soria. Ya se nos acaban los adjetivos calificativos cuando tenemos que hablar de Nuncio Bernassi. En esta oportunidad, junto a Lisandro Santi, los rancheros, a pesar de no tener el auto al 100%, luego nos dará más detalles el piloto, pero siempre están en la pelea. Y no solo por la Copa Clase A histórica, por lo que compiten ellos, sino también por la general de la clase. Llegaron a estar segundos en la clasificación general de la divisional al final de la primera etapa y finalizaron en la tercera ubicación el domingo, ganando además la Copa Clase A histórica. Otro gran trabajo para ellos. Cuarto finalmente quedaron Paulo Soria y Pablo Boll. Otra vez la suerte no estuvo del lado de los enterrianos. El sábado lideraban cómodamente hasta que la rotura de Corona y Piñón los retrasó 5 minutos, relegándolos al octavo puesto. Ya el domingo fueron por todo, ganaron la etapa y subieron 4 puestos en el clasificador para terminar en la cuarta posición. Kerlin y Darío Berisartúa quedaron quintos, cumpliendo también con una muy buena tarea, dándole continuidad a su actividad dentro del Rally Madrid Sierras, y además quedaron en el segundo lugar dentro de la Copa de la Clase A histórica. Marcelo Nájera y Horacio Arriola venían de ganar en Belgrano y en Bransen, las dos últimas competencias del campeonato Mar y Sierras. Aquí finalizaron terceros por la Copa y sextos en la general de la Clase A. Ellos han puesto énfasis en quedarse con la histórica. Bueno, y vienen cumpliendo muy buenas tareas en eso, lo vienen cumpliendo porque marchan punteros en el campeonato de esta Copa que se pone en juego dentro de la Clase A, con más de 30 puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Guillermo Merley y César Sochi se quisieron dar el gusto de correr con este Volkswagen que tenemos en pantalla dentro de la Clase A, y cumplieron con su prometido porque se divirtieron. Estuvieron dentro de la clase en la divisional y también ante sus amigos y allegados castellenses defendieron muy bien esta localía, quedando en la séptima posición y cuartos por la Copa. Sergio y Maximiliano Varas no comenzaron bien el año. Los ganadores de las dos ediciones que se han puesto en juego de la Copa Clase A histórica este año, producto de varias roturas, no pueden tener buenos resultados. Esta vez pudieron completar la competencia, quedaron en el octavo lugar. Eso sí, nuevamente marcaron la diferencia en cuanto a la anticipación con la que llegaron. Siempre son de los primeros en instalarse en los distintos parques de asistencias de las diferentes competencias, las diferentes fechas. Pero esta vez ya tenían el equipo instalado en el parque de asistencia el miércoles por la noche. Una muestra también de la pasión con la que viven el rally los de Chacomú.
Jorge Ducasse, uno de los pilotos que estuvo en el arranque de la categoría, volvió tras estar varias carreras ausentes. Esta vez lo acompañó un ex campeón de esta divisional, Juan Olmos, y finalizaron en la novena posición. Los Cartoni, padre e hijo, Dante e hijo, pudieron completar, a pesar de tener muchos inconvenientes en el Ford Escort durante el fin de semana, pero le ganaron a todos los inconvenientes que tuvieron, porque pudieron hacer las 8 pruebas especiales que tuvo el recorrido, arribando en la 10ª posición. Hasta aquí los 10 que pudieron completar los 121 kilómetros cronometrados. No pudieron hacerlo Juan Soria y Sebastián Urriza, que abandonaron por la rotura de la caja de velocidades y perdieron con este abandono. No pudieron sumar mucho y perdieron la punta del certamen en manos de Minetti. Tampoco completaron los 8 tramos especiales, los 8 tramos cronometrados Andrés Manso y Eloy Botta. Luego de haber ganado la primera etapa el día sábado, cumpliendo un excelente trabajo, con un gran ritmo además, imponiéndose entre todos los autos de la clase A, en la segunda prueba especial del domingo, el motor del Volkswagen Gol dijo basta, dejándolos al margen de esta competencia. Darío Pereira y Peta Berizomi, que venían de ganar en Brandsen, se quedaron el domingo al inicio del último rulo cuando marchaban en la 4ª posición. Gonzalo Méndez y Lucas D'Alessandro, que también debieron abandonar, como Enrique Tetaz, José Luis Castillo, estos por rotura del embrague. El nieto de Enrique, Tadeo Escalada, que debutó como piloto junto a Juan Alemán como navegante, tampoco pudieron completar la carrera, como Horacio Raciope, que reapareció a bordo del Fiat Siena, esta vez navegado por Brian Figueroa. La verdad que muy contento, porque acá se corrió todo. Teníamos un buen camino, una muy buena hoja de Chopo Lisandro, realmente me llevó muy bien, me llevó motivado, me dio seguridad y dijo tengo un muy buen auto. Realmente vino con un auto muy bueno, siempre se quiere hacer buenos los autos. El auto tenía un plus, realmente andaba muy bien y el plus completo me lo hacía Lisandro. Yo voy, hago lo que el auto me lleva y él me conduce. Bueno, ¿cómo te elogió el piloto, Lisandro? Qué linda carrera, ¿no? Luchada donde estuvieron. Estaban peleando por el segundo puesto, muy luchada ahí a la 10ª. Cuando empezaron a luchar por el primer puesto, también muy luchada, así que no hubo respiro en todo el fin de semana. No, para nada. Una carrera completamente peleada desde ayer. Nosotros ayer arrancamos con un segundo puesto, un tercer puesto y nos mantuvimos ahí en los tiempos de adelante. Bueno, se vino el domingo y el domingo empezamos a avanzar y andar también con buenos tiempos. Y nada, Eduardo, la verdad que se manejó todo. El auto es un misil, es un gran auto preparado por Ezequiel Rizzo. Y nada, y cuando una cosa se da junto con la otra, terminan teniendo un buen resultado. Y nada, felicitaciones a Eduardo y a todo el equipo. Me imagino, Eduardo, la satisfacción por la carrera, por el ritmo que llevaron durante toda la carrera, el ritmo que estás teniendo últimamente, ¿no? Sí, voy mejorando. Pero, o sea, realmente, o sea, la experiencia se me va en positivo. Y realmente bien, muy contento. O sea, aparte los caminos es un poco el trazado que me gusta a mí. Lo rápido me gusta. O sea, y a su vez realmente como hoy cuando empecé, tengo un muy buen auto y tengo un buen navegante. Y eso sumado a lo que puede aportar uno en el porcentaje que realmente puedo dar, hoy nos dio el fruto. Me imagino cómo van a estar los chicos, los muchachos de la famosa peña de allá de Chivico. Ah, la carretilla echada, sí, está de fondo. Y ahora ya estuvieron preguntando, así que bueno, el jueves gran festejo. Felicitaciones, en carrerón realmente, que ganaron sin dudas. Y bueno, ahora se sigue sumando, sí, que pensar en el campeonato también. Otra vez empezamos a repensar. Se vino dando bien, porque fíjate que, o sea, lamentablemente para la organización, que por el tema climático se corrió. Yo estaba de viaje en el exterior, no iba a estar acá en la carrera. Se vino postergando y realmente había el porqué. Bueno, fue el triunfo y gracias a Dios se me dio. Lisandro, felicitaciones y también por este gran binomio que se ha armado arriba de este Volkswagen Gol. Sí, por suerte estamos andando muy bien con Eduardo, nos hemos entendido
bastante bien. A veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo entenderse una persona. Bueno, estamos trabajando de una forma en la que los dos nos sentimos cómodos, y más en una carrera como Castelli, que tiene una carrera muy rápida, la parte de la Rosita, los mixtos son difíciles a veces. Nada, seguir trabajando siempre, y bueno, vamos, ahora que tenemos esto, vamos a pensar en el campeonato. Bueno, hablaste de todo lo que viene, de pensar en el campeonato, de seguir trabajando, pero ahora disfruta de triunfo. Sí, ni hablar, ahora este es el momento, y nada, otra vez más que agradecido con el equipo y con Eduardo, y nada, disfrutarlo. La verdad que, a diferencia de otras carreras donde prácticamente no se toca nada en el auto, esta vez casi que vino todo junto, así que bueno, tuvimos problemas de una pérdida de agua que no pudimos resolver, había que purgarlo al final de cada prime. Después un golpe muy fuerte que nos desacomodó un poco la alineación atrás, así que veníamos prácticamente con la cola afuera en todos lados, y es muy difícil en este lugar donde hay curbones que realmente son de fondo, y no lo pudimos hacer porque no la verdad que no se podía. Pero bueno, contentos de estar adentro y de haber terminado. Bueno, creo que también es una manera de irse conforme, porque a pesar de que todos esos inconvenientes que me dijiste, el fin de semana estuviste luchando por no solamente por la copa, que te la llevaste tranquilo, sino también por la general de la clase. Sí, la verdad que feliz, pero bueno, hoy no había más que esto, realmente es lo que había, y feliz de haber terminado, contento de que haya terminado todos prácticamente, y bueno, y lástima de los que se pararon y no pudimos pelearla de igual, pero bueno, feliz de haber terminado y de que Eduardo haya ganado realmente. A pesar de todo eso, ¿disfrutaste del Rally Castelli? Totalmente, la verdad que hermoso poder correr acá en Castelli, el trazado es fabuloso, una hermosa carrera. Seguir así, gracias, ¿no? Muy amable, y muchísimas gracias a toda la audiencia. La clase A tuvo el triunfo de Eduardo Durante y Lisandro Baillo, 1:09:35, una décima es lo que utilizaron para completar las 8 pruebas especiales. Mauro Minetti y Damián Soria quedaron segundos a 3:08, a 22:01, quedaron terceros Nuncio Bernassi y Lisandro Santi, quedándose con la copa. Clase A histórica, cuartos Paulo Soria, Pablo Boll a 3:54:08, quintos Alan Kerlin, Darío Berezzi Artúa a 8:06:09. Momento de ver la acción en la clase A Light, una de las más reforzadas en esta competencia castellense, con 11 participantes, con muchos que volvieron para completar la mejor asistencia de lo que va del año. Y uno de los que volvió fue el último bicampeón, el Moro Segura, junto a Román Ramírez. En la butaca derecha completaron un muy buen trabajo, volvieron con todas las ganas, con una gran actuación, levantando también una penalización de 1 minuto, pudieron ganar la carrera en su primera aparición del año, repito, para el último bicampeón, y además regalándole nada más y nada menos que el primer triunfo a su hijo Gavino, y en el día del niño. Juan Pablo Sarkovich, ahora en pantalla, pudo cortar la mala racha. El rojense, esta vez navegado por Lucas Garófalo, quedaron en la segunda ubicación. Venían de varios abandonos, mejor dicho Juan Pablo, porque ha cambiado de navegante. Venía de varios abandonos en las últimas competencias, y la mayoría de esos abandonos se daban cuando luchaban por los primeros puestos. Aquí tampoco estuvo exento de complicaciones, porque el sábado rompió un neumático en la segunda pasada por el tramo más largo, cuando venía peleando por el liderazgo con Segura, pero bueno, a pesar de todo eso, quedó segundo y sumó la mayor cantidad de puntos en lo que va del año. Ahora vemos a Jorge Robiani y Pablo Peralta. Siguen con un gran año. Los representantes de Chiller aquí quedaron terceros y subieron por tercera vez al podio en lo que va de esta temporada. Solo no pudieron terminar entre los primeros en el Rally de Bransen, cuando abandonaron en los últimos metros de la carrera. En esta fecha también volvieron Fito Wiss y Luciano Agüero. Los de General Las Heras superaron algunos problemas también, no estuvieron exentos de problemas ellos tampoco, y sobre todo en la segunda etapa. Sumaron los primeros puntos de este año en su vuelta a la clase A Light del Rally Marisierra. Leonardo Cirilo, Carlos Tisera terminaron en el quinto lugar. Como cada vez que participan, se mantuvieron en los primeros lugares. Ausentes en Belgrano y en Bransen, retomaron la competencia en esta fecha, siendo como siempre protagonistas.
Juan Eluchans. Esta vez con Julián Esperati quedaron en la sexta posición, pudiendo completar el recorrido luego de no haber tenido suerte en la parte mecánica en sus dos presentaciones anteriores de esta temporada. Vemos a Gonzalo Teruel y a José Pacini. Sufrieron un vuelco el sábado cuando luchaban por el liderazgo, aunque pudieron seguir, aunque perdieron bastante tiempo, ¿no? En carrera, lo que los relegó bastante en la clasificación y bajaron al octavo puesto. A pesar de haber perdido la punta en el certamen, en esta carrera quedaron a solo 2 puntos del ahora líder Bruno Cárcano. Así que, bueno, el balance no es tan negativo para el representante de Mar del Plata. Sergio Dospital, otro de los pilotos de Chascomús, una ciudad con varios pilotos dentro de esta categoría, esta vez con Luis Díaz en la butaca derecha, cerraron el total de arribos, ¿no? Quedando en la octava posición. Tres binomios no pudieron completar el recorrido de esta cuarta fecha en Castelli y todos por algunas situaciones que fueron parecidas, ¿no? Algo similares, dos vuelcos y una fuerte salida del camino. Los que volcaron fueron Bruno Cárcano y Claudio Sanmartino. Cuando iban liderando la clasificación y promediaba la etapa del domingo. También volcaron Carlos Labatut con Mauro Casamayor, que de los dos creo que se llevó la peor parte, ¿no? Me refiero entre los dos vuelcos. Creo que el de Labatut y el de Casamayor se rompió bastante el auto, aunque por suerte sin consecuencias físicas para los ocupantes de la máquina. Cárcano se llevó como consuelo que los puntos que acumuló por ganar la primera etapa le permiten ser el nuevo líder en el certamen, pero por solo 2 puntos sobre Gonzalo Teruel. Fernando Mori y Juan Pablo Córdoba fueron los que se salieron del camino y producto de eso debieron abandonar, como vemos en la imagen. Realmente muy contento, un auto contundente, así que te simplifica un poco las cosas, así que realmente muy contento, la categoría está muy áspera, a lo largo de todo el fin de semana anduvimos realmente a fondo, así que bueno, contento, disfrutando de este momento con Román, que volvimos y bueno, pudimos estar donde nos fuimos el año pasado, ¿no? Gran diferencia ayer, ¿dónde estuvo esa diferencia? ¿Dónde crees que la sacás? No, Juan pinchó una goma, pero veníamos a la décima prácticamente, pero bueno, pudimos andar muy rápido en los dos prime, en el corto y en el largo, y realmente una hoja perfecta y teníamos un gran motor, así que bueno, hoy pudimos repetir los tiempos, inclusive bajarlo, así que queda claro que el auto realmente es espectacular y nosotros arriba anduvimos bastante bien también. Román, qué bueno que no haya el último bicampeón no haya perdido el ritmo, ¿no? No desentonó para nada. Antes de nada, buenas tardes. No desentonó para nada. Arrancamos de menor a mayor. Tuvimos un poco de suerte el día sábado. Pero bueno, el Moro está como la última carrera cuando terminamos el campeonato. Así que solo me queda a mí agradecer por haber confiado una carrera más o un año más al equipo. Al Moro, al Matías, al Pilo y a todo el equipo de Segura Group, al Pampa, todos los muchachos que trabajan, nos han entregado un auto espectacular porque fue de menor a mayor y anduvo cada vez mejor el motor este año, redondo y va para adelante nomás. Moro, me imagino que, bueno, has tenido muchos triunfos en el último tiempo, pero este es bastante especial por volver, porque, bueno, te sobrepusiste a varias cosas y también por el auto, ¿no? Porque se arma en familia y creo que es un triunfo del equipo también, ¿no? Sí, la verdad que sí, se laburó mucho, hicimos muchos cambios en el auto para esta carrera y bueno, y la categoría creció mucho competitivamente del año pasado a esta y bueno, hay muchos autos rápidos, así que estar en actividad y estar en ritmo es muy bueno y bueno, actualmente eso nos hace bien y poder estar ahí, ¿no? ¿Tenés fotitos adentro del auto? Tenemos, sí. A ver, ¿me la mostrás? Las tiene que buscar. Ahí está, ¿no? Acá la tenemos, mirá. Mirá, bueno, Este es nuestro compañero de la carrera. ¿Y creo que es el primer triunfo que le dedica? Exactamente. Automovilismo, no sé si en el motociclismo. No, porque tiene 40 días y no hemos corrido desde que nació, así que está nuestro retorno y poder disfrutarlo con él, que anda por acá, así que re contento. ¿Y el primer gran regalo del Día del Niño? Olvídate, el regalo del Día del Niño es para él. Disfrutalo mucho, Moro. Bueno, gracias, Luca, y un saludo grande para toda mi familia, mi mujer y a todos los chicos del equipo, a Román, que hizo un laburo bárbaro, y bueno, a Encito, que vino de Madariaga a acompañarnos en el Día del Niño, así que bueno, para todos ellos, muchas gracias. Lo mismo para vos, Román, disfrútalo mucho. Gracias, Luca, saludo a toda la gente, saludo a la gran familia del Mar y Sierra, y saludo en especial a todos los chicos hoy en su día,
y a la gente que nos acompaña, mucha gente de su casa preguntando, preocupándose por nosotros, y la gente que nos acompaña a la vera del camino, que la verdad que nos da una fuerza tremenda para poder hoy estar acá, y bueno, le estamos pagando con esto, así que muchas gracias a ellos. Sí, la verdad que después de varios abandonos, roturas, terminar una carrera al equipo le hace muy bien, a los chicos que siempre se matan laburando en el auto, el mérito es todo de ellos, o sea que muy contento por esa parte. ¿Qué pasó ayer sobre el final que, bueno, lo relegó un poquito esa gran lucha que venían teniendo con el Moro? No, la maldición de una goma, pinchamos una goma, ni bien largamos el segundo y tuvimos que hacer todo el prime con la goma en llanta trasera y eso nos condenó al fin de semana. ¿Cómo viste la carrera junto a Juan Pablo? ¿Cómo viste la clase? No, la verdad, muy linda la categoría, todo, los caminos rápidos y Juan, la verdad, va fortísimo. Me invitó a correr esta carrera, un gusto. Bueno, fue ese cábala, te puede invitar también en las próximas. Hay que traerlo más seguido. Bueno, vos cómo viste la carrera a pesar de ese inconveniente que ayer te relegó un poquito, pero como decíamos recién, pudiste llegar, pudiste sumar nuevamente. En sí, ¿con qué conclusión te vas? No, el hecho de venir a Castel y ya venís con ganas porque es una carrera muy linda, es una carrera que creo que a cualquier piloto de rally le gusta. Y bueno, después con respecto a la carrera, bueno, como decía Lucas recién, un sabor un poco amargo por lo de la goma ayer, pero bueno, te repito, lo importante era llegar después de tantos abandonos y bueno, felices. Que felicitaciones y bueno, disfrútalo. Y ahora vas a tener que seguir el campeonato porque te metes ahí otra vez con los puntos que sumas. Nada, bueno, eso vamos a ver cómo. El tema mío es todo laboral, o sea que bueno, vamos a ver cómo nos podemos acomodar, pero obviamente siempre tratar de estar presentes en la mayor cantidad de carreras posibles. Y que trabajar también si quiere correr, ¿no? Sí, porque se pone bravo, si no, no se puede venir. Felicitaciones, Fernando. Gracias a vos, a Juan y a los chicos, el equipo, que hicieron un gran trabajo. Mauricio Moro Segura, Román Ramírez, en 1:10:24.07 se quedaron con el triunfo en la clase Alight. 31 segundos, 1/10 la diferencia final sobre Juan Pablo Zarkovich y Lucas Garofalo. Terceros, Jorge Robiani, Pablo Peralta a 1:09.06. Cuartos, Fito Huiz y Luciano Agüero a 1:35. Quintos, Leonardo Cirillo, Carlos Tisera a 1:40.02. La clase N3 tiene un nuevo ganador porque Alfredo Dávila anotó su nombre entre los vencedores del Mar y Sierras el pasado fin de semana en esta fecha de Castelli. El representante de General Lavalle y ex campeón de Safari junto a Damián Pacini lograron imponerse con una muy buena diferencia a lo largo de los dos días. El paisano, así como se lo conoce al ganador, junto a Damián fueron de a poco ganando parciales primero, luego etapas y ahora lograron su primer triunfo. Sergio Arenas y Luciano Chacho siguen cosechando muy buenos resultados en esta temporada 2016 a bordo de este Peugeot 206 que ahora tenemos en pantalla. La dupla que representa a Tandil quedaron segundos en la clasificación general de esta divisional para además asegurarse el liderazgo en el certamen. Ariel Scafati y Alejandro Forciniti culminaron en la tercera posición esta fecha castellense luego de hacer una muy buena etapa ganándola además el día domingo y bueno, lo que le permitió sumar buenos puntos y descontar la diferencia con relación a Arenas en el campeonato. Ahora son 7 puntos solamente los que separan al líder Arenas y al segundo en el campeonato Scafati, que como lo decíamos, fue tercero el fin de semana después de un sábado bastante complicado con una rotura que los retrasó bastante. Daniel Muniz y Matías Márquez, ahora los tenemos en pantalla con ese SEAT, quedaron en la cuarta ubicación sumando para no alejarse de los primeros puestos en el certamen luego de haber abandonado en la fecha anterior, recordemos, disputada en la ciudad de Bransen. La quinta posición la ocuparon Jorge Renzi y Omar Fiebelcon, que me comentaban, bueno, tuvieron una situación comprometida en la caída de uno de los lomos, pero por suerte pudieron superarla muy pero muy bien y completar los 121 kilómetros que tuvo de carrera, los cronometrados esta fecha del último fin de semana. Sextos en esta clase N3 terminaron Carlos Segui y Javier Figueroa superando varios obstáculos, sobre todo en la parte mecánica, durante los dos días de carrera, pero pudieron hacer los 8 tramos y completar esta cuarta fecha.
Los que no lograron terminar la carrera en esta divisional fueron Aníbal Mendiburu, el piloto de Trenkelauken, que también regresó a la categoría en esta fecha. Estaba en esta oportunidad con Nicky Bianchi en la butaca derecha. Penaron con problemas de temperatura el sábado. Y el domingo creo que fue la caja de velocidades, la rotura de la caja de velocidades, los que lo dejó al margen de la competencia. Rubén Manzoni y Cristian Santiago, mejor dicho, tampoco lograron superar este exigente rally de Castelli y seguramente ya estarán pensando en buscar la revancha en Azul, que será la próxima del Rally Mar y Sierras los días 24 y 25 de septiembre. Pablo Cárcano con Juan Carlos Eschi en la butaca derecha en esta competencia abandonaron por inconvenientes eléctricos. Se les quemó la fusiblera de Volkswagen Gol y eso fue durante el día sábado. En la segunda etapa, la del domingo, completaron un muy buen trabajo quedando en el segundo lugar en la clasificación del día. Otro binomio que no pudo completar este recorrido de la cuarta fecha en Castelli fue el de Beto Sierra y Norberto Peyton, que debieron desertar en el comienzo nomás de la competencia por la rotura del Peugeot 307 en el rulo inicial del día sábado. Hacía 20 o 30 años que corrimos una carrera con un 128 alquilado, que tuvimos la suerte de ganarla y después no volví a correr en rally. Siempre me gustó, después me dediqué al safari, que ganamos, bueno, 3-4 campeonatos, siempre anduvimos bien y esto siempre me gustó. Bueno, ahora que hemos abandonado un poco el safari, decidimos este emprendimiento de rally, gracias a los amigos que me dieron manija y manija y manija, y bueno, acá estamos. Había que empezar de cero, compramos un auto y bueno, por suerte lo estamos llevando adelante, que es lo más importante, gracias a un grupo de amigos que son los que nos han dado una mano muy grande en todo esto. Se lograban resultados por ahí parciales, ganar pruebas especiales, etapas también, pero no se podía redondear. Llegó ese día acá en Castel. Sí, por suerte sí. No es fácil tomarle la mano, vos lo sabés, porque si te pasás en un frenaje, en una chicana, una curva muy rápida, no es todo a fondo. Hay que ser muy pensante, andar muy tranquilo también. Que se den un montón de cosas y que nos acompañe la suerte. Y bueno, por suerte se dio. Damián, bueno, es el fruto seguramente de alguna charla que empezó entre amigos, de alguna idea de empezar a correr y hoy estás acá junto a un amigo ganando. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos corriendo porque si no veníamos no corría, entonces ellos estamos y nos estamos metiendo. Ponemos horas en el taller, por ahí dejamos la familia, todo, pero lo bueno que da su fruto. Y este fruto se da justamente en una carrera que no es para nada fácil, porque acá un error te cuesta caro. No, la verdad que no. Sabemos, porque ya hemos corrido otras veces con mi otro hermano y lo bravo que es Castelli, sabemos todos los golpes, hemos visto golpes de abajo. Y la verdad que en haber andado también, ¿no?, en un rally tan bueno y tan clásico como es Castelli, Palmar y Sierra, es una gota más de alegría. Bueno, esto creo que solamente es el resultado y de llegar, pero ya Alfredo había demostrado carrera a carrera que iba avanzando, ¿no?, sobre un auto de rally. No, sí, este año habíamos arrancado enchufado, habíamos ganado la etapa de Belgrano y se nos fundió el motor cuando nos fuimos a sacar al parque cerrado, así que nos volvimos con toda amargura y en Bransen veníamos bien también y rompimos un amortiguador y uno del semieje, se nos venía negando, por suerte y se nos dio y nos acompañó todo. Disfruta de este sueño de amigos. Gracias, Luca. Saludos para toda la gente. Lo mismo para vos, Alfredo. Disfrutalo mucho. Y bueno, ahora ya a pensar en... Ya se logró triunfo en pruebas especiales, triunfo en etapas. Ahora se llega el triunfo en la carrera. ¿Por qué no pensar en campeonato, no? Sí, pero hay que seguir sumando y tranquilo, ¿viste? Y déjame felicitar a la gente de Castelli, que ha laburado cualquier cantidad y la verdad que le salió, a mi entender, un rally perfecto. Los caminos, la gente que estaba en los cortes, la policía, todo. Déjame felicitar a Federico Longhi y a todo el grupo que lo ayudó, porque la verdad que salió muy bien todo. Primer triunfo en el rally y en la clase N3, desde ya para Alfredo Dávila y Damián Pacini, que se quedaron con esta divisional totalizando 1 hora 14 minutos 47 segundos 9 décimas. Segundos, Sergio Arenas y Luciano Chacho a 1 minuto 11 segundos 9 décimas. Terceros, Ariel Scafati y Alejandro Forciniti a 1:24.8. Cuartos, Daniel Muñiz, Matías Márquez a 3:21.4. Quintos, Jorge Renzi y Omar Fiebelkorn a 4 minutos 1 segundo 9 décimas de los ganadores.